Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en el municipio de Sopó, ubicado a 39 kilómetros de la capital de la República, municipio fundado en 1653. Desde aquí les damos la bienvenida. Mi nombre es Omaira Morales y les presento los avances de los temas que trataremos a continuación. Ausencia de infraestructura, falta de transporte y carencias en los programas de alimentación, principales problemas que vive la educación en La Guajira. La Universidad Nacional, reconociendo la importancia y cobertura de la lengua guayú, inició un proceso de traducción de información de su sitio web para los estudiantes. Con el propósito de garantizar la presencia y participación de FECODE en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Constitucional consensuada al Sistema General de Participaciones, esta semana la Federación radicó en el Congreso de la República dos proposiciones al Plan Nacional de Desarrollo. La primera proposición presentada por FECODE es una sustitutiva al artículo 193, en la cual se busca crear una comisión de alto nivel, la cual sesionaría para elaborar una propuesta de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos al Sistema General de Participaciones. Tenemos que buscar es ponerle un piso al Sistema de Participaciones. Vemos cómo día a día, año tras año, los recursos vienen siendo menos. Por ejemplo, en el año 2002, teníamos casi el 36% de los ingresos corrientes de la nación. Ahorita en este momento tenemos el 26% de los recursos. Vemos cómo viene cayendo. La petición justa de FECODE de participar junto con otras organizaciones sociales y por supuesto el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda, Planificación Nacional, Ministerio de Educación Nacional en el tema el Sistema General de Participaciones, fundamentalmente en los temas educativos. Porque vamos a poder garantizar por fin la reforma al Sistema de Generación de Participaciones. El gran logro es que en ese comité que va a reunirse por los próximos 6 meses está incluido no solamente las agremiaciones que representan departamentos y municipios, sino también va a tener FECODE un asiento. La segunda proposición radicada por FECODE es modificatoria a las bases del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, esto con el fin de garantizar a los niños, niñas y jóvenes el derecho fundamental a la educación con calidad. Estamos buscando es garantizar que en la educación inicial tengamos los 3 niveles que tienen los demás sectores de la sociedad, sobre todo los sectores altos y el sector que lo atiende el sector privado. Entonces, por eso también establecemos de qué forma y porcentualmente cuánto se va a asignar del presupuesto nacional año por año para garantizar estos programas. Estamos esperando que salga el documento final para mirar si efectivamente quedaron o si no queda también la plenaria. Yo quiero agradecer a los maestros, primero porque estuvieron muy atentos a todo lo del plan y segundo porque han traído propuestas concretas que nos evitan pues de pronto equivocarnos en algo que es tan sensible como es la educación colombiana. Me anima la posibilidad de que crezcamos mucho más hacia la plenaria. Entiendo que a última hora suelen haber micos, cosas de esas que se le cuelgan al plan, de modo que todo es muy alerta, tanto a este desenlace como a la movilización. Esta es otra batalla que logran los maestros y maestras gracias a su lucha, las movilizaciones y la unión de un país que busca una mejor educación para nuestros niños y niñas. Encuentro participó en el 8º Encuentro Internacional de Historia Oral y Memoria, un escenario para reivindicar la tradición oral y, por supuesto, la construcción de memoria en un país que parece repetir su historia de manera constante. Pretendemos también que este encuentro sea un espacio de deliberación en términos de la construcción de la memoria, un asunto que genera debates, polémica y que las organizaciones, los individuos, las comunidades tienen mucho que decir y entonces desde ahí estamos también propiciando que sus voces sean tenidas en cuenta.
Durante 2 días, investigadores, estudiantes y docentes de América Latina se dieron cita para intercambiar experiencias sobre cómo rescatar la historia oral y construir memoria, un elemento vital hoy cuando la voz del pueblo es acallada por el autoritarismo y las falsas noticias. La memoria no es una cosa que ya viene ahí armada como si fuera un paquete que hay que abrir. La memoria es una construcción social colectiva. Entonces, el maestro ahí tiene que impulsar a las personas con las que trabaja a que sean activas buscadoras de memoria. Esta versión número 8 del Encuentro Latinoamericano de Historia Oral y Construcción de Memoria evidenció la importancia de la escuela, el maestro y la investigación para contrarrestar la verdad oculta y la conveniencia de los gobiernos y políticas de turno. Memoria que no se puede cosificar, congelar en monumentos, pero creo que hay otra memoria que tiene que ser la viva, la social, la activa. El encuentro dejó ver que hoy más que nunca la voz de la sociedad, los grupos y organizaciones populares se levanta, reconstruye y ancla una verdad desde la oralidad para que la historia de horror, violencia y corrupción no se siga repitiendo. El primer vicepresidente de FECODE, el profesor Pedro Hernán Osorio, a esta hora reivindica el derecho de los niños y los jóvenes a una educación inclusiva. En 1974, hace 46 años, se crea en Bucaramanga el IPA, el Instituto para la Promoción del Aprendizaje. Por allí han transcurrido, han ocupado esas aulas más de 4.500 niñas y niños desde el nivel de preescolar hasta el quinto de primaria. 400 estudiantes en promedio anual. Se ofrece una educación integral con docentes especializados, atención en salud, psicoorientación, padres de familia que van a acompañar y que también reciben la asesoría correspondiente en el bienestar social. No entendemos por qué de un solo plumazo estos dos genios de la educación en que se convirtió el alcalde de Bucaramanga, el señor ingeniero Rodolfo Hernández, y su secretaria de educación, Ana Leonor Rueda, no escucharon el clamor de los padres de familia, no fueron y verificaron los resultados positivos que han obtenido estas niñas y niños en el transcurso de estos 46 años. Anexan este colegio, este instituto, a otro colegio de educación tradicional. La educación inclusiva, como lo establecen los derechos humanos y como lo establece la normatividad en nuestro territorio colombiano, debe permitir que estos niños tengan el desarrollo que se puede demostrar que es tangible en este instituto. Por eso le solicitamos a la Contraloría General de la Nación, con su acción preferente, y por supuesto al Contralor Municipal de Bucaramanga, que investigue cuál es el propósito, cuál es el trasfondo de esta decisión de acabar con una historia reciente, verdadera, palpable, de una educación positiva para la niñez de la ciudad de Bucaramanga y el departamento de Santander. ¿Qué se esconde detrás de esta decisión de fusionar el IPA? Invitamos a todas las fuerzas vivas a que defendamos este patrimonio de Bucaramanga y el departamento de Santander, porque nuestra niñez se merece la educación que allí se está impartiendo. Y continuamos con nuestro compromiso de registrar la difícil situación, la problemática que viven las diferentes instituciones públicas del país, los docentes y los estudiantes, para garantizar el derecho a la educación. Encuentro viajó a La Guajira y detectó la problemática en materia de conectividad, PAE, Programa de Alimentación Escolar, y por supuesto la jornada única. Así se vive la educación en La Guajira. Río Hacha se encuentra la institución educativa Elion Pinedo Ríos, en la cual estudian 900 estudiantes. Sin embargo, en este colegio no hay baterías sanitarias ni una cocina integrada al comedor. Los niños y niñas deben convivir con los malos olores al no contar con baños dignos, y lo más peligroso de esta institución es que no hay gas domiciliario, por lo cual en la cocina, que es un pequeño cuarto, cuenta con una pipeta de gas, la cual podría explotar en cualquier momento y ocasionar una tragedia. Los docentes no se oponen a una jornada única, solo exigen garantías para los estudiantes que hoy se encuentran en riesgo. Como se dieron cuenta, los bebederos no funcionan. Los niños no tienen cómo tomar agua dentro de la institución educativa. La alimentación en este momento está adaptada. La sala de evento está adaptada como comedor. Y los niños tienen que venir desde aquí de la cocina casi 50 pasos o 60 pasos para llegar a sentarse a almorzar. Nosotros como docentes estamos claros de que jornada única no nos oponemos, sino
que se cumplan las condiciones que deben darse para una jornada única. Nosotros realmente en estos momentos no tenemos infraestructura física para cubrir todo el estudiantado. En el municipio El Molino está la institución Heliodoro Alfredo Montero Duarte, la cual ha salido adelante con el esfuerzo de los propios maestros, quienes incluso se encargaron de plantar los árboles de esta institución. Lo que más preocupa a estos docentes es la poca inversión en materia de infraestructura, ya que la biblioteca es la actual sala de maestros. Como pueden observar ustedes, estamos en la biblioteca. Esta sería la sala de profesores provisional. No contamos entonces con sala de profesores y los estudiantes no cuentan con biblioteca debido a que nosotros ocupamos el espacio de ellos. Estamos con el material humano para los celadores, aseadoras. Esto aquí está con escaso personal humano para eso. Por otro lado, la alimentación es deficiente, ya que las raciones no alcanzan para toda la población estudiantil y la comida que se brinda no es realmente ni la cuarta parte de lo que sería una dieta balanceada para un niño en formación. Me acerqué allá al comedor, dos pataconcitos, una naranja, dos patacones vacíos, sin acompaña, como decimos nosotros por acá, y medio vaso de arroz de leche. Transporte escolar aún no ha comenzado la ruta a funcionar. No estamos contando en este momento con transporte escolar. Es más, tengo una niña que vive en una finca de aquí de la zona rural y no está asistiendo todavía porque no tiene transporte. Los padres de familia no tienen el recurso para suplir esa necesidad. Aquí en San Juan del Cesar, los problemas continúan siendo los mismos que en todas las instituciones públicas de esta región del país. Los maestros, padres de familia y estudiantes están cansados del hacinamiento, la ausencia de baterías sanitarias, las pobres raciones del fallido plan de alimentación escolar y en algunos casos la carencia de transporte escolar. Urgentemente necesitamos la construcción de un restaurante escolar, ya que los niños están comiendo en unas condiciones que de verdad le falta mucha higiene. En el momento no contamos con el espacio adecuado para que los niños reciban la alimentación escolar. A pesar de las dificultades, esta institución se ha caracterizado por su alto nivel escolar, gracias a los docentes y a los estudiantes, quienes año tras año ocupan los primeros puestos en las pruebas SABER. Tenemos mucha carencia, muchas necesidades, como lo pueden apreciar, falta de pupitres, de escritorios, falta de unidades sanitarias. A pesar de tantas circunstancias, bueno, por el amor que le tenemos a nuestra institución, siempre nos mantenemos. La Guajira es un departamento con características geográficas únicas, bendecido por una fauna y flora excepcional y con pueblos indígenas que buscan preservar su tradición, pero sobre todo con maestros que luchan por forjar un futuro mejor para su región. Y a la problemática que se vive en la zona urbana, en la Guajira, pues hay que sumarle lo que sucede en el territorio rural. Allí sí que hay problemas en materia de infraestructura, ausencia de docentes, falta de transporte y el PAE brilla por su ausencia. ...230 niños y niñas estudian aquí en la comunidad Macú en La Guajira. Docentes con sus propios recursos construyeron estas aulas artesanales en donde estudian día a día. De nuestro propio salario, nuestros propios pecunios, decidimos poner una cuota y hacer estas aulas artesanales de zinc con yotojoro para que tuvieran un espacio donde recibir las clases. Esta institución fue creada en 1980 y desde entonces el Estado no ha brindado recursos para la construcción de aulas educativas y el plan de alimentación escolar no es el ideal. Requerimos un laboratorio en buenas condiciones, necesitamos conectividad, necesitamos restaurantes escolares porque tenemos una pieza muy, muy corta, muy pequeña para la atención, únicamente la entrega de alimentos, pero no hay dónde ubicar a los niños. El difícil acceso es bastante precario, hay dos, tres arroyos que cuando se llenen en tiempo de invierno no pasa nadie y cuando quedamos de este lado y llueve, y al tratar de salir siempre exponemos nuestras vidas y las vidas de los estudiantes.
En la vía que conduce de Riohacha a Santa Marta se encuentra el Centro Etnoeducativo Murray. En esta, como en todas las instituciones rurales del departamento, el acceso es prácticamente imposible. Niños, niñas y jóvenes deben caminar largas horas hasta sus colegios. Solo el amor por aprender les permite derribar sus miedos y el cansancio físico. En el caso de posprimaria, los niños vienen de las comunidades aledañas, vienen de 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7, 8 kilómetros y hasta 10 kilómetros. Entonces nos preocupa esa situación porque no tenemos un servicio de transporte a tiempo. Si ellos están aquí hoy en día es gracias al trabajo y al esfuerzo que hacemos los docentes, porque aquí no se reconoce que ellos están acá porque nosotros de nuestro bolsillo y de nuestro presupuesto sacamos un poquito para poderlo, aunque sea acercar y no cubrir la necesidad de todo. En la institución educativa indígena El Limoncito, en La Guajira, cerca de 500 estudiantes atraviesan por problemas como la alimentación, la conectividad y el transporte. Nos hace falta bastante infraestructura, lo que son las aulas de química, de física, las mismas aulas de informática, no están bien adecuadas. En la parte de comedor escolar, los niños comen de una manera no muy como debe ser. Siempre nos toca iniciar el año lectivo con recursos propios. Hacemos actividades durante los primeros meses. Regularmente nos ha tocado responder por el transporte hasta 6 meses. A pesar de esta serie de dificultades, los docentes de esta región del país están orgullosos del trabajo realizado durante todos estos años. Lo realmente hermoso de estas instituciones es que el maestro busca preservar las tradiciones, la lengua y las raíces de la cultura wayú. Chicos de la zona urbana que les gusta venir acá, entonces conocer otra cultura y hacer algo de la interculturalidad que están hablando, pluriculturalidad, entonces es como que conocer de todas las culturas un poquito. Estoy en mi entorno, casi todos los profesores son wayú de mi cultura. Mi sueño es ser psicóloga y aportarle a mi comunidad, a los niños. Ya, wayú cono itala chihuayca en guamana tu guanetica. Buen chihuayata amar, na te pichiaca na guama hurusnai, na na tenguenchi, es guane. A materia guayuna y que genera cosmovisión guapa callar. El profesor Carlos Alberto Paz, secretario de Seguridad, docentes territoriales y pensionados de FECODE, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Muy buenos días, docentes de Colombia, reciban cordial, fraterno y caluroso saludo de parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, para darles un primer informe acerca de las mesas de la negociación de los estatales. Se subdividieron en 10 mesas esta negociación, entre las que sobresalen salud, educación, defensa, género, relaciones interiores y otras más. También está la mesa central, donde están los voceros de las centrales. Allí todavía no se ha acordado ninguno de los puntos con el gobierno y el Ministerio del Trabajo. La próxima semana se van a tocar los puntos del incremento salarial para todos los trabajadores estatales de Colombia y la nivelación salarial. También decirles que por parte de la Secretaría de Salud, Prestaciones Sociales, Pensionados y Territoriales de la Federación ya se enviaron las conclusiones a cada uno de los sindicatos y también se ha cumplido con lo que se dijo allí. Primero, enviarles a cada uno de ustedes, compañeros secretarios, los contratos de salud de cada una de las EPS en sus regiones. También se creó el WhatsApp General de Secretarios de Salud de Prestaciones. Allí vamos a tener un contacto directo y decirnos las deficiencias de salud y de prestaciones que hay en cada uno de los departamentos. Y también recordarles que los comités regionales deben de estar, los de la FEDUPREVISORA, Ministerio de Educación y nosotros, FECODE, para poder hacer la veeduría y la auditoría completa a cada uno de estos comités regionales. Que tengan un resto de semana muy agradable.
En La Guajira, un maestro se inspiró en la cultura vallenata para enseñarle a los estudiantes sobre la paz. Iniciativa pedagógica que obtuvo un premio del Programa Nacional de Educación para la Paz y el Esclarecimiento de la Verdad. Cada año en San Juan del Cesar se celebra el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, en donde se reúnen los mejores expositores de este género musical. José Manuel Ceballos es docente de este municipio de La Guajira y amante del ritmo autóctono de la región Caribe. Él ha tenido la iniciativa de fomentar el amor por el vallenato a sus estudiantes. Vallenatos por la Paz es una estrategia que nace acá en La Normal y que busca promover la cultura de paz a través del diálogo, a través de la resolución pacífica de los conflictos. Pero la particularidad es que lo hacen los mismos estudiantes y donde nos nutrimos de la música vallenata para llevar a cabo ese fin. Vallenatos por la Paz es un programa en el cual actualmente están vinculados 30 estudiantes. El objetivo a largo plazo es incrementar el número de participantes en esta iniciativa y sobre todo que otras instituciones de la región apliquen el concepto de paz en sus aulas. Un estudiante por cada grado, además unos líderes del programa de formación complementaria, que son los que después de haber sido formados como mediadores, llevan a cabo ese proceso en unas mesas que instauramos. En marzo, José Manuel Ceballos y sus alumnos recibieron una increíble noticia. La iniciativa Vallenatos por la Paz fue seleccionada por el Programa Nacional de Educación para la Paz, EducaPaz, en su convocatoria Escuelas de Palabra. Tenemos en La Normal un potencial musical interesante entre los chicos, entre los jóvenes. Aquí hay personas que cantan, ejecutan instrumentos musicales propios del conjunto vallenato y también tenemos jóvenes que componen canciones muy lindas. El programa Vallenatos por la Paz pretende seguir inspirando por otros 50 años a los estudiantes, ahora no solo de la región Caribe, sino a nivel nacional. La Universidad Nacional de Colombia, reconociendo la importancia y la cobertura de la lengua Wayunaiki, comenzó a traducir información importante de su plataforma para esta comunidad. En Wayunaiki, universidad se traduce así: casa grande, donde se le da a la cabeza alimento de conocimiento. Los conceptos resolución y decreto no existen para los ancianos Wayú, así que lo asimilan con errar el ganado y lo identifican entonces con la palabra hierro. Hierro del documento. Es un ejercicio que se hizo con la colectividad, con la comunidad, los hablantes de esta lengua. Entonces se transmitió el pensamiento de la comunidad sobre qué es la universidad. Y así un sinnúmero de conceptos que no están en la lengua Wayunaiki fueron traducidos de la mano de los ancianos y lingüistas nativos para la página de la Universidad Nacional, que reconoce la cobertura e importancia de esta lengua junto con la NASA. Se elige el Nasayuwe y el Wayunaiki porque son de las lenguas indígenas del país las que más hablantes tiene. El Wayunaiki no sabemos exactamente cuántos hablantes tiene, pero son más de 200.000 hablantes. ¿Sí? Si se suman los de Venezuela, pues son alrededor de 400.000 hablantes. Y el Nasayuwe tiene alrededor de 150.000 hablantes. Hay en el país muchas más lenguas, por supuesto, también sería importante que estuvieran dispuestas en esas lenguas, pero pues se buscó que llegara a un público bastante amplio. Y además se contempló otro aspecto importante, que es el número de personas indígenas que llegan a la Universidad Nacional, y de estos dos grupos étnicos justamente llega mucha población. Llega población de más grupos, por supuesto, arhuacos, por ejemplo, de la Sierra Nevada llega mucha población, guambianos, grupos del Amazonas. Se esperaría pronto más adelante que también estuviera dispuesto en más lenguas. Un trabajo de apertura, inclusión y corresponsabilidad con dos lenguas que han marcado la historia del país desde su mirada ancestral, cosmogónica y jerárquica. La Universidad Nacional históricamente ha tenido un papel fundamental en la integración de las regiones justamente en el sistema educativo, tenía programas de admisión especial para grupos étnicos y digamos en ese mismo escenario pues ha procurado disponer de información en las lenguas nativas. Es una propuesta de vicerrectoría, si bien es respondiendo a la normatividad, es de interés de la Vicerrectoría General de que haya esa información dispuesta en otras lenguas. Una traducción que visibilizó las comunidades ancestrales, su dominio y poderío, para ver la cotidianidad de Occidente desde la mística y la cultura propia de nuestras comunidades más reconocidas y luchadas, pero a la vez más invisibles y abandonadas. Y terminamos nuestro encuentro de hoy editorializándolo con el presidente de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, quien socializa con los maestros que a esta hora nos sintonizan los compromisos derivados del proceso de negociación con el Ministerio de Educación Nacional.
Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio Colombiano. Hoy continuamos en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional. El día 9 de abril terminó los 20 días de diálogo directo con el Gobierno Nacional. Conjuntamente tomamos la determinación de prorrogar por otros 20 días y estos son contados a partir del 10 de abril. Esperamos que en esta etapa y en este proceso se den los avances. Si no hay avances, si no hay negociación, tomaremos la decisión de ir al paro nacional con base en las facultades otorgadas por nuestra Junta Nacional. El pasado jueves llegamos con el Gobierno Nacional a un segundo acuerdo en lo que tiene que ver con la implementación del preescolar de 3 grados y frente al tema de la expedición del decreto para el fortalecimiento de nuestras escuelas normales superiores. El Gobierno Nacional se compromete a cumplir e implementar el punto 5 de los acuerdos suscritos en 2017 sobre la ampliación progresiva, descentralizada y articulada de los 3 grados de preescolar en el marco del desarrollo y atención integral. En este sentido, se garantizará progresivamente el acceso de los niños y niñas a una educación preescolar de 3 grados integral y de calidad en instituciones educativas oficiales con planta docente oficial. Así, primero, el 80% del grado de transición al 2021 y el 100% al año 2022. Segundo, el grado jardín en el año 2022 con un 7.5% sobre la población en edad escolar y el 20% al año 2023. Tercero, el grado prejardín en el año 2024 con un 7.5% sobre la población en edad escolar y el 10% al año 2025. La progresividad para los otros años corresponderá a la definida a partir de la reforma al Sistema General de Participaciones. El Gobierno Nacional y FECODE semestralmente realizarán un balance del cumplimiento del presente acuerdo en donde el Ministerio de Educación Nacional socializará los avances en la implementación de estas metas. El Gobierno Nacional se compromete a expedir en un término de 6 meses contados a partir de la suscripción del presente acuerdo el decreto sobre el fortalecimiento de las escuelas normales superiores en correspondencia con lo consensuado en el 2017. Por último, una vez más invitamos a nuestros maestros y maestras de Colombia a estar en unidad, a fortalecer nuestras instituciones como nuestros sindicatos filiales, nuestra Central Unitaria de Trabajadores, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, estar preparados para la lucha, para la contundencia, para contrarrestar las políticas de este gobierno neoliberal. Por eso, compañeras y compañeros, que viva la unidad y debemos estar pendientes al tanto de los comunicados, la oficialidad e institucionalidad de FECODE. Feliz fin de semana. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia, aquí en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. Los invitamos como siempre para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co y estén pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.